2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mí me duele muchísimo pensar que esta noche se van a cumplir 50 meses de dolor, 50 meses de angustia, 50 meses de desesperación y 50 meses en la que ustedes prácticamente han estado muertos en vida. Ninguna de ustedes, ninguno de ustedes está solo en este camino para alcanzar la verdad de los hechos, pero también para alcanzar la justicia respecto de esos hechos. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 50 meses de sufrimiento, de dolor, no es fácil. Porque para nosotros nos hacen falta 43 jóvenes, que son nuestros familiares, que son los hijos de este pueblo de México. Las víctimas son los estudiantes, los jóvenes, y ya basta la desaparición forzada, ya basta la tortura. Porque pues nosotros lo que queremos es saber de nuestros hijos, ¿no? Queremos saber ya la mera verdad, lo que sea, como hemos dicho a veces, cuando estamos muy desesperados, lo que sea, pero que sea verdad. Ahorita nos encontramos, de verdad, todos los padres y las madres, pues con una esperanza más. Ojalá y pronto esta pesadilla termine. Los queremos vivos, por eso nuestra consigna es esa que siempre andamos gritando en las calles, donde quiera que vamos, siempre lo decimos. No va a ser en vano todo el esfuerzo, el sacrificio de la gente. Vamos a cambiar este régimen de injusticias, de privilegios, y vamos a apoyar la investigación para llegar a la verdad y que haya justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, sus hijos. 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¡justicia!